¿Qué tal, amigos? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más. Hoy estaremos reaccionando a Mr. Rango con la canción El hombre de los 6 millones de dólares. Yo pensé que era dólares hasta hace rato que busqué la canción, como ya tenía la recomendación anotada. Y yo, de hecho, la recomendación la había guardado como El hombre de los 6 millones de dólares, pero es de dólares. Me acabo de despertar, así que pues ahí disculpen la cara un poco ojerosa y así, ¿no? También la cicatriz, ahí tuvo un pequeño accidente, pero nada que nos impida venir a grabar aquí una canción más, escuchar una canción, ¿no? Mr. Rango, que lo conocí ya en varias canciones, creo un par, pero la más reciente que tengo es una que reaccioné a Violadores del Verso, la canción se llama Por Honor, creo. Ajá. A partir de esa canción me recomendaron esta, que es muy buena, de sus mejores, así que pues vamos a ver qué tal. No recordaba bien su flow, pero en la canción pasada había dicho precisamente eso, ¿no? Que tenía un flow muy peculiar que de principio, sinceramente, no me atrapó mucho, pero a lo largo de la canción, la última que reaccioné, como que me fue agradando más, y ahora que lo escucho de primera instancia esta canción, me agradó, o sea, me gusta ese tono que tiene el particular. Me gustó esa, provoca emociones con su vocabulario, como pues, dando a entender primero una cosa y al final te resulta otra, ¿no? Con su vocabulario, yo soy el hombre de los 6 millones de dolores, el que en la batalla vencerá a los invasores, y darán tus armas cuando sientan mis vapores, señor de señores, rey de reyes, lord de lores, yo soy el hombre de los 6 millones de dolores, traigo buena mierda para que entienda de olores, estoy condecorado con los más altos honores, cuando entro en escena escucha suena los colores. Me gusta esa parte de sí. Se como que se altera un poco, ¿no? Escuchar a Mr. Rango, sabes que es tu vicio. Aunque eso te duela más que las muelas del juicio. Cuando estrujo el micro, tus nervios desquicio. Pues yo traigo fuerza para tumbar un edificio. Así es que escucha que está aquí desde el inicio. Se curra su puesto y siempre desagüe en su oficio. Entrar en combate y no dejaré ni un resquicio. Eliminar rivales para mí no es un suplicio. Porque tú ya sabes que. Eso sí, ni cómo negarlo, ¿no? Que su estilo es único. Yo jamás había escuchado a un rapero con un flow similar a este o así. Y me está gustando mucho su temática, ¿no? Que es muy ego rap, a pesar de que tiene una tonada muy alegre, por así decirlo, muy diferente al rap tradicional. Sigue siendo una letra como de rap egocentrista, ¿no? Como eso de yo puedo tumbar a rivales y sin ningún tipo de suplicio o algo así. Ajá, como que no le cuesta, ¿no? Si, digamos, tirar a los rivales. Soy el hombre de los 6 millones de dolores. Traigo buena mierda para que entienda de olores. Estoy condecorado con los más altos honores. Cuando entro en escena, escucha, suenan los tambores. ¿Quién? De nuevo vengo pegando. Llego y mira, me transformo en el hombre rango.
Ahora que menciona su apodo, este Rango, este, no sé si es pues, su apellido, si Rango viene de algún este, de algún particular, ¿de dónde vendrá esto de Mr. Rango? Soy el que la rima de oro forra, y conmigo no valdrán a sucias de zorra. Bien, 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 vamos bien. Juntas de mi gloria. Escucha y deja que te cuentará mi historia. Mira llena de pena, llena de gloria, apartando escoria hasta la victoria. Porque que yo soy el hombre de los 6 millones de dolores, el que en la batalla vencerá a los invasores. Tirarán sus armas cuando sientan mis vapores. Señor de señores, rey de reyes cardenales, yo soy el hombre de los 6 millones. Mierda para el que entienda de olores. Soy condecorado con los más altos honores. Cuando el trono se las cuchas suenan los colores. Sí, sí, me gustan esos efectos. Soy el hombre de los 6 millones de dolores. Yo soy el hombre de los 10 millones de dolores. Tengo buena mierda para el frente de dolores. Y condecorada con los mandatos. Supongo que es puro coro, ¿no? Para que no se haga tan largo. Es el único pero que yo le pondría, ¿no? A este, a esta canción, de que tiene demasiados coros, ¿no? Que empezó con un coro, se me hace con un estribillo. Después versos, versos, así. Y sí tuvo ahí unos cuantos estribillos a lo largo de toda la canción, que igualmente está bueno, tiene un gran ritmo, me gustó, pero no hubiera gustado que pues sea tantos, quizás uno al principio, uno en medio y uno al final, quizá. Pero buena la canción, muy muy buena. Y otro pero quizás que le pondría, de repente es a la pronunciación, por así decirlo, no sé cómo, sí, es como a la pronunciación como tal, pues, este. A veces son unas palabras como que no las entiendo yo del todo. Quizás era por la rapidez, también de repente rapeaba medio rápido, entonces quizás se deba a eso. Pero igualmente muy buena canción, me gustó mucho, mucho ritmo, mucho flow, este, buena letra. A la mayoría la pude comprender, 90% de la letra fácilmente la comprendí. Soy un superdotado, ¿no? Así que bueno, pues espero que te encuentres muy bien y nos estaremos viendo próximamente. Seguramente mañana mismo, domingo. Este, con dos videos quizás pueda subir mañana, porque hoy ya no me va a dar tiempo de grabar otro, tengo que salir. El hombre ocupado, me dicen a mí, ¿no? El hombre de los 6 millones de deberes, me dicen a mí. Así que nos vemos, espero que tengas un excelente sábado.